Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia sobre el mundo de Pokémon. Es raro, ¿no? ¿Verdad? Que no haya ninguna noticia de Pokémon, por lo menos ya sabéis qué es lo que hay. Las noticias son lo que hay, no se sabe de lo que va a haber cada uno, pero bueno, por eso son noticias, ¿no? Y puede que algún día haya más de una cosa, de otra o incluso no haya nada de alguna de ellas, ¿no? Pero bueno, esta vez es una noticia. Os quería comentar un poquito sobre que mayormente se va a liberar, por así decirlo, a un Pikachu especial. Ya sabéis, con una conferencia que va a haber en cosa de videojuegos, ¿no? Pues directamente nos ha anunciado que en Pokémon GO nos va a lanzar un Pokémon, un Pikachu, por así decirlo, un Pikachu raro. Nos va a liberar, bueno, en vez de Pikachu raro, un Pikachu especial, mejor queda, en la conferencia anual que parece que se llamaba el SIGGRAPH, me parece que se llamaba la conferencia anual de lo que hay cosas de videojuegos. Esta vez os puedo decir que va a haber un Pikachu especial, mejor que raro suena un poco mal, aparecerá en Pokémon GO. Niantic Labs, que son los que se encargan ya sabes de Pokémon GO, desarrollarlo, actualizarlo y todo, pues nos acaba de decir, bueno, como siempre lo está actualizando siempre, pues como lo actualiza continuamente, su juego de Pokémon GO, pues nos van introduciendo esas nuevas mejoras y los eventos para no perder sobre todo la frescura, ¿no? Y seguir siendo pues el juego del año, por así decirlo. Esta vez se trata de la liberación de un nuevo Pikachu, al que se han referido como Pikachu raro, Pikachu raro, aunque para mí va a ser como Pikachu especial, mejor que raro, que si no suena un poco raro, ¿no? Como es la palabra. Y será durante la celebración de la Feria de Gráficos por Ordenador de la SIGGRAPH. Desde el sitio oficial del el Reddit of the Sleeve Road, la comunidad dedicada por completo a Pokémon GO, se anuncia la llegada de este nuevo Pikachu especial. Aunque aún no hay nada confirmado sobre respecto a esta nueva variante de la especie del ratón eléctrico, eso sí, los circuitos sociales de la red ya empiezan a especular sobre si se tratará de un nuevo sombrero, como ha ocurrido en otras ocasiones, o si será, por ejemplo, un Pikachu variocolor. La posibilidad del sombrero o gorra toma fuerza, y si tenemos en cuenta que ya sabéis que la próxima película, el 20 aniversario de Pokémon, se estrenaba el 15 de julio, y la conferencia del SIGGRAPH se celebra el 30 de julio al 2 de agosto, pues mayormente tiene pinta de que va a ser algo sobre esa película, ¿no? Por otra parte, cabe la posibilidad de que el evento sea un aumento considerable de apariciones de Pikachu en el modo de Pokémon GO. Niantic tiene antecedentes en este tipo de eventos, pues lo hizo en su día, por ejemplo, con Lapras o incluso con Snorlax en Japón, por supuesto. Pero a ciencia cierta no se sabe qué tipo de nueva variante de Pikachu será. Yo os comunico que van a traer un Pikachu especial, por así decirlo, en vez de Pikachu raro. Y que, bueno, lo más seguro pues eso, que pueda ser Shiny o variocolor, o que incluso pues eso, tenga gorra, ¿no? Igual que tiene la gorra de Ash o cualquier cosita. La conferencia de SIGGRAPH es una reconocida feria anual sobre gráficos por ordenador a la que asisten miles de programadores y animadores. Como curiosidad, Pixar presentó allí su primer cortometraje hecho por ordenador, sentando un precedente en la historia del entretenimiento allá por 1986. Niantic que estará en la conferencia para hablar precisamente de Pokémon GO y sus procesos para el desarrollo del juego. Se sabe que el estudio revelará detalles sobre la evolución de la tecnología AR, es decir, la realidad aumentada, que ha hecho que cientos de personas salgan a la calle a atrapar Pokémon y convirtiendo a Niantic en una reconocida compañía en el mundo de los videojuegos. Por desgracia para los jugadores, no se prevé que la compañía vaya a anunciar nuevas características para Pokémon GO. Eso sí, en esta conferencia tendrá lugar en Los Ángeles, como he dicho ya, del 30 de julio al 2 de agosto. Y esta feria constará de dos partes, las exposiciones del evento y otra las conferencias de estos desarrolladores. El precio para entrar solo a las exposiciones es de $50 y si luego queremos ver a los desarrolladores son $1000, así que os podéis imaginar cuánto dinero, ¿no? Como podéis ver son unos altos precios, pero bueno, no os preocupéis que, pues sobre todo para que se puedan dejar ver la importancia de dichas conferencias, ¿no? Lo único que os puedo comentar, bueno, ya sabéis, Niantic ya nos tiene acostumbrados a sacarnos a la calle en busca de estas variantes de Pikachu,
como ya sabéis, como fue en el gorro de Papá Noel en Navidad, incluso el gorro de fiesta, que ya lo tenéis que saber, ¿no? Pero bueno, yo os quería comentar que, bueno, va a haber esa conferencia, van a hablar sobre Pokémon GO, esas cositas que encontré de esa conferencia, y bueno, pues qué mejor manera, ¿no?, que anunciaros de que va a haber un nuevo Pikachu, un Pokémon Pikachu especial. No se sabe si tendrá un gorro, será shiny o no, pero bueno, cuando yo sepa algo más, os lo traigo al canal. Os solo os quería comentarlo por si veis algún Pikachu raro, no os sorprendáis y bueno, pues a capturarle, ¿no?, como se suele decir. Así que no me alargo nada más, espero que os sigáis disfrutando de Pokémon GO, que tiene pinta de volver a ser el juego del año, por así decirlo. Y nada más, nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!